ver en vivo y en directo en nuestras redes sociales. Partimos nuestro informativo con noticias del ámbito policial de última hora, ya que un hombre fue baleado en un incidente ocurrido la tarde de este martes en el sector del cementerio, esto en San Antonio. Y en otro hecho, un motorista resultó grave tras ser embestido por una camioneta en la avenida Barros Luco. El periodista Gonzalo Ubrar, desde uno de nuestros móviles, tiene más detalles de las últimas informaciones policiales. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Así es como están, muy buenas noches. Informaciones policiales de última hora. Lo que ocurre a eso de las 15 horas en el sector de calle Asturias, en Cerro Alegre, donde un individuo de 40 años sufre impactos de bala por dos individuos en su domicilio, un hecho que está siendo investigado por la sección de investigaciones policial CIP de Carabineros. En individuos a esta hora se encuentra siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital Claudio Vicuña y su estado es de extrema gravedad. Las policías se encuentran investigando los motivos de este hecho, el cual deja a un individuo de cerca de 40 años en estado de gravedad tras sufrir impacto de bala en el abdomen. Eso es lo que ocurre en el sector de calle Asturias, en Cerro Alegre, a eso de las 15 horas de este día martes. En otro hecho, un accidente que involucra a una camioneta y a un motociclista en calle 2 Norte con avenida Barros Luco. La camioneta impacta a este motociclista dejándolo en estado de gravedad, también siendo trasladado hasta el hospital Claudio Vicuña, un hecho que ocurre a eso de las 18 horas con 20 minutos en el pleno centro de Barrancas. Vamos a escuchar una declaración de uno de los testigos que pudo apreciar este accidente que involucra a un motociclista el cual se encuentra en estado de gravedad. La camioneta venía cruzando y el hombre venía, no exceso de velocidad, venía con una velocidad más o menos prudente, pero fue más que nada el encontrón de frente, porque al llevar velocidad y al llevar el volumen fuerte del vehículo, entonces él no se percató y chocaron de lleno. Más que nada eso, el hombre con el impacto saltó hacia acá, me percaté de que no tuviera ninguna lesión, más que nada sobre todo el de la pierna, pero luego de eso él llegó bombero de inmediato y ahí se pudo hacer ¿Cómo algo. ¿Cómo se veía el motorista? Bien, consciente, ningún problema. Lo que sí me preocupaba más que nada el tema de la pierna y el cuello, porque con una fractura parece. La pierna tenía una fractura, así que ojalá que no pase a mayores, pero yo le avisé a la señora más que nada para que se estuviera tranquila, porque la señora estaba embarazada. ¿No dudaste en ayudarlo al tiro? No, ningún problema. Lo que sí fue impactante igual, porque en este cruce siempre es complicado. Sí, fue fuerte el impacto. Sí, fue fuerte, sí, fue como de lleno más que nada. Ahí está las declaraciones de uno de los testigos de este accidente que involucra a un motociclista y a una camioneta la cual se dirigía hacia el sur impactando a este motociclista el cual se encuentra en estado de gravedad a esta hora en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. A mis espaldas, también en otro hecho, está la parroquia Santa Luisa de Marillac, lugar donde está siendo velado Paulo Bustos Lazo, quien fuera baleado por carabineros durante la madrugada de este domingo tras un hecho de violencia intrafamiliar, el cual involucra a Paulo Bustos Lazo, quien de 47 años, quien fallece en este hecho policial en la calle España, en Barrancas. A esta hora se realiza también una velatón por parte de los amigos de Paulo Bustos Lazo. Conversamos con Ángela Freire, una de los presentes en este hecho, para recordar a Paulo Bustos Lazo. Estas son las declaraciones de Freire sobre cómo recuerdan a Paulo Bustos. Mira, recién la estamos haciendo, nos han llegado todos los amigos de Pablo. Pablo era una persona bien tranquila, o sea, todos tenemos problemas, no sé qué estaría pasando él, pero lo que estamos haciendo en esta noche es recordándolo, porque era una persona, en el fondo, buena, era una persona que era, no sé, pues tenía su hija, una esposa, como todos, tratando de luchar por la vida, y que le haya pasado esto es súper triste, es súper injusto. Y no sé, pienso que de donde esté, él está con nosotros en estos minutos y esta velatón es en honor a él, porque él es de este sitio, o sea, él es de este barrio, creció con nosotros y por eso lo estamos haciendo. Ahí están las declaraciones de Ángela Freire, una de las personas que se encuentra en esta velatón para recordar a Paulo Bustos Lazo, que fuera baleado durante la jornada del domingo en la madrugada por carabineros tras un hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en la calle España, en Barrancas. Hechos policiales de este momento, consignar que aún no se tiene noción de cuándo serán los funerales de Paulo Bustos Lazo. Conversamos con Karina, su hermana, que nos señaló que estos podrían ser durante la tarde de este miércoles o la mañana
del día jueves. Son los hechos policiales acaecidos en las últimas horas acá en San Antonio. Este baleo de un hombre de 40 años en la calle Asturias, en el Cerro Alegre, que lo tiene en extrema gravedad en el Hospital Claudio Vicuña. El accidente que involucra a un motociclista que también se encuentra en estado de gravedad ocurrió en Dos Norte con la calle Barros Luco, y también la velatón que se está realizando para recordar por parte de los amigos a Pablo Bustos Lazo, quien falleciera durante la madrugada del día domingo en este hecho policial que Canal 2 Televisión ha difundido durante la jornada de este día lunes y también este martes. Son los hechos que teníamos para entregarles. Adelante ustedes en los estudios centrales.